Este video tutorial consiste en las buenas prácticas para el uso del laboratorio de geotecnologías, línea de biotecnología, Red Tecnoparque Colombia, Nodo Río Negro, y hace parte del proyecto Diseño de recorridos cicloturísticos con la utilización de sistemas de información geográficos del municipio de La Ceja del Tambo. Laboratorio de geotecnologías. Las geotecnologías son definidas como el conjunto de herramientas de análisis espacial que se basan en la captura y tratamiento de datos geográficos. Su empleo y conocimiento de manejo permite contar con la información geográfica necesaria para brindar soluciones y aportes a problemas territoriales, ambientales, de emergencias, así contribuir en el diseño y ejecución de proyectos civiles, agrícolas, ambientales, forestales, industriales, turísticos, comerciales relacionados con el espacio y análisis territorial. Las áreas que maneja el laboratorio son cartografía digital, georreferenciación, análisis espacial y 3D, bases de datos geográficas. El laboratorio cuenta con las siguientes herramientas: software especializado para el análisis espacial y temporal de la información de campo, ArcGIS versión 9.3, además de herramientas de toma y captura de información y procesamiento como GPS, navegadores marca Garmin, GPS de precisión submétrica, marca GeoXT, serie 6000 Trimble, con plataforma Windows Mobile, Internet Explorer y software de procesamiento de datos GPS Terracín, software de procesamiento de datos GPS Pathfinder. Descripción de equipo GPS, GeoXT, serie 6000. Primero, vamos a hablar qué es la georreferenciación. Georreferenciación se refiere al posicionamiento con el que se define la localización de un objeto espacial representado mediante punto, línea y polígono en un sistema de coordenadas y datum determinado, y funciona por medio de sistemas de posicionamiento global. El receptor GPS GeoXT Serie 6000 es un equipo de precisión submétrica en la toma y captura de datos geográficos, precisión submétrica en tiempo real y precisión de 50 centímetros aproximadamente con postprocesamiento. Dentro del desarrollo de la línea se encuentran georreferenciación y cartografía digital en la elaboración del Plan Local de Turismo Sostenible y Comunitario del municipio de San Rafael, diseño de recorridos cicloturísticos en la utilización de un sistema de información geográfico del municipio de La Ceja del Tambo. En el laboratorio se pueden desarrollar proyectos de base tecnológica que permitan generar la confiabilidad de toma, manejo y postprocesamiento de datos geográficos, así como generar nuevas opciones y herramientas en la visualización y manejo de información geográfica, análisis de proceso y modelaciones cartográficas. Y beneficia a sectores como industrial, ambiental, forestal, civil, geográfico, comercial, turismo, entre otros. Pasos para el funcionamiento. Para tomar información, se debe estar al aire libre, con poca interferencia de nubes, edificios, árboles, para mejorar la precisión. Al encender el colector, la pantalla principal tiene un menú con la fecha, la hora, citas y mensajes. El GPS viene con un sistema operativo Windows móvil que permite el manejo del GPS y el software Terracín que permite la captura de información geográfica. Para la toma de información, haga clic en Inicio. Seleccione Terracín. Haga doble clic en Terracín. Terracín se abrirá automáticamente a la pantalla de estado. Se llevará de 1 a 5 minutos para localizar los satélites dependiendo las condiciones ambientales topográficas. La pantalla de estado muestra el número de satélites. El PIDOP, que es el error en la toma de datos, este debe ser menor de 5. También muestra las coordenadas y la altura sobre el nivel del mar. Espere la ubicación y la recepción adecuada de la información de satélites para que el GPS pueda configurar la hora, importante en el postprocesamiento de datos, y también permita la toma adecuada de información. Cree un archivo de datos para el proyecto. En el menú Datos, defina el nombre del archivo. Él te dará la opción de definir la altura de la antena.
La definimos dependiendo la altura a la que se encuentre el GPS en el momento de la toma de información. En la pantalla Mapa le damos la opción Crear características. Para el caso, crearemos un punto denominado Tecnoparque.